de este lugar que me diga, que lo cuente abajo en los comentarios. Les presento al intendente de Carcaraña. ¿Cómo es tu nombre? Buen día, Miguel Ángel Vázquez. Ciudad con alma de pueblo, diría yo. Sí, seguro, esa es una ciudad, la verdad, hermosa. Muy especialmente, ¿dónde está ubicada? Mi nombre es Mariela, yo trabajo acá en el Museo de la Ciudad. Este lugar se inauguró en mayo de 1995. ¿Y ustedes se dedican a hacer lo que el mantenimiento de todos los lugares? Todo. ¿Cómo es tu nombre? Luque Martín. ¿Y tu nombre? Ramón Solís. ¿Cómo es tu nombre? Ariel. ¿Tu nombre? Carlos. Bueno, son los chicos que mantienen. Gustavo Bianchi, yo soy el director de cultura aquí de la Municipalidad de Carcaraña. Los invito a que visiten la ciudad de Carcaraña, un hermoso paraje ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Rosario, por autopista Rosario-Córdoba, por ruta 9, pueden llegar y bueno, visitar lo que tenemos para mostrarle a todos ustedes, una amplia oferta cultural, turística, histórica, mucha historia que también aquí hay por estos pagos. Y bueno, vengan porque la van a pasar muy bien. Hermoso espacio verde. Estamos en la ciudad de Carcaraña. Los cambios de vía, muy importante este sector de Santa Fe para la zona. Espacio verde, terrenos que pertenecían al ferrocarril, actualmente los mantiene la municipalidad, pero miren qué lindo lugar, mucho verde. Continuamos en este paseo alrededor de la estación de trenes. Me encontré con esto, bombeador antiguo. Miren qué lindo lugar para caminar. Este tipo de vagón lo he visto y lo he encontrado, que lo estaban refaccionando en Buenos Aires cuando visitamos el museo al ferrocarril en Lanús, en Remedio de Escalada. Voy a dejar el videito por acá para que lo vean si lo quieren ver. Es pura historia del ferrocarril este tipo de vagones. Y acá todavía lo siguen usando. Miren esta zorrita. Qué linda, todavía está enterita, ¿eh? A ver si la podemos ver un poquito al frente. Muy parecida a la que vi en San Eugenio. Estas son las palancas con las que se mueve. Continuamos. Cuando encuentro estos lugares así, que tienen muchos años dentro de la provincia de Santa Fe, me encuentro con su parte de su historia. Miren esta casa, que seguramente fue de la década de Calobán, del año 1800. El viento, disculpen el viento por ahí por el audio. Y según lo que me comentaba, perteneció a los ferrocarriles. Claro, ¿por qué? Porque acá vivían las personas que trabajaban en el ferrocarril. Thank you.
la estación de ferrocarril aquí en Carcaraña. Qué hermoso espacio verde. Vamos a conocerlo. Observe que está muy, pero muy linda. Tiene sus oficinas instaladas. Solo detalle, ahí en el techito que está roto, se ha roto una teja y está totalmente vallado para protección, ¿no es cierto? Pero está muy, pero muy lindo, muy bien conservado. Acá nos encontramos con los cambios de vía. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal? Gustavo Bianchi, yo soy el director de cultura aquí de la Municipalidad de Carcarañá. Y bueno, sí, estamos en Carcarañá, el punto equidistante entre la ciudad de Buenos Aires y Córdoba. Si buscamos el punto intermedio, más o menos es esta zona. Bien, contame de ya, cultura, creo que es lo fundamental en cada pueblo. Uh-huh. ¿Esta es pueblo o ciudad? Esta es una ciudad. Ahí estamos. De 17.000 habitantes aproximadamente, pertenece al departamento San Lorenzo y bueno, es la ciudad que lleva el nombre del río Carcarañá. Carcarañá se conoce en el país más por el río que nace en la provincia de Córdoba y desemboca en el Coronda y luego en el Paraná, pero bueno, a la vera de una de sus márgenes se fundó lo que es esta ciudad, ¿no? Todo como... las ciudades de esta línea son ciudades que han nacido a partir de... no tienen fecha exacta de fundación porque ha sido a medida que iba pasando el ferrocarril, que se iba construyendo, bueno, ahí es donde nacen todos estos... ¿Qué se va a encontrar el turista cuando venga a Carcarañá? ¿Qué lugares puede visitar? ¿Y qué es lo que refleja el río Carcarañá con respecto a la ciudad? Bueno, sin duda, Carcarañá, hablar de Carcarañá es hablar del río. Hablar del río es hablar de... lo que es un hermoso paisaje y por eso que aquí funciona el Parque Sarmiento de Carcarañá, que es muy conocido por los famosos picnic que se han realizado desde hace muchísimos años. Y bueno, hay una oferta turística también muy completa, con cabañas, con piletas que son realmente muy bonitas, instalaciones adecuadas, también acompañan porque el Parque Sarmiento desborda la capacidad de sus instalaciones y esto ha hecho crecer mucho a los clubes de nuestra ciudad, el Club Carcarañá y el Club Campaña, que tienen instalaciones también muy bellas, muy modernas, muy bien preparadas para recibir a los turistas de toda la región. Y hay una villa deportiva que depende de Sociedad Italiana, que también está a la vera del río Carcarañá, con instalaciones realmente muy, muy hermosas. Seguimos recorriendo las instalaciones de este lugar. Acá se encuentra la oficina de empleo de la Municipalidad de Carcarañá. Miren estas puertas, se conservan de la época. A ver, vamos a pasar por acá. Esta es la parte de atrás de la estación donde da a una avenida. Son parte de la historia de cada lugar. La estación de trenes, una característica en mi canal. Miren estas paredes, esta construcción súper antigua. Le falta todo el techo. Explorando. Tan solo un lugar curioso que me gustó mostrárselo, la del Pilar. Miren, ahí está la plaza central de Carcarañá. Me encuentro con este edificio.
hermoso, antiguo. Bueno, lo que tanto he buscado dentro de la provincia de Santa Fe lo encontré aquí en un museo en la ciudad de Carcarañá. Les voy a mostrar esto, lo hermoso que es. ¿Un boliche de campo? No. No, a ver, ahí me van a contar. Es un almacén de ramos, almacén y despacho de bebidas. Bien. No es pulpería, como todo cree. Ajá. Es un almacén y despacho de bebidas, donde se vendían todo tipo de mercadería y aparte se servía, la gente venía y se servía, se tomaba una copita, jugaba las cartas. Qué pero bien, no es una pulpería. Qué bien recreado que está. Este almacén perteneció a la familia Benedetto, estaba ubicado al frente de los espacios verdes por calle Avenida Belgrano. Bueno, y lo que se hizo en el año 1999, por donación de la familia, se trasladó todo lo que es el mobiliario y después la gente fue donando distintos objetos, botellas, para ir completando el almacén. Este lugar se inauguró en mayo de 1997. Primero estuvo en la estación del ferrocarril y después se traslada a este edificio que pertenece a 1873. El museo está ubicado en una de las primeras escuelas fiscales de acá de Carcarañá, que ya te digo, es de 1873. ¿Cómo llega un turista a este lugar? Bueno, el museo de la ciudad está ubicado en el centro cívico de la ciudad, al lado de la iglesia católica Nuestra Señora del Pilar, frente a la Plaza Independencia y frente al edificio de la municipalidad. ¿Esto aproximadamente de qué año son? Sí, el ferrocarril más o menos pasa por Carcarañá en 1870. Ahí está. En 1865 se dice que se crea la estación de tren. Contame de... Bueno, los carretones. Del ferrocarril, que se usaban para cargar todo lo que era equipaje, baúles. Les recuerdo que estamos en el museo aquí en Carcarañá. Estamos viendo las cosas hermosas que se exhiben en este lugar. Esto es más agrícola, creería. Sí, esto todo para trabajo de campo, tienen arado, mancera, rastra, una segadora. Muchas gracias, Mariela, por tu tiempo. Favor. Muchas gracias por la historia de este lugar. Bueno, buenísimo, espero que les haya gustado. Y espero que la gente venga a conocerlo porque es un lugar muy, muy lindo. Te voy a decir los horarios que estamos manejando ahora en verano. Es de 7 a 13 horas. Bien. Y el museo está por calle Paseo Nuestra Señora del Pilar, 1310. Ahí estamos. Bueno, quedan todos invitados. Muchas, muchas gracias. La puerta principal estaba cerrada, pero acá se encuentra abierta, qué lindo. Vamos a recorrerla. Sé que a ustedes les gusta mucho ver las iglesias, así que vamos a ver qué hermosa que está. Muy bonita. Hablo despacito por respeto a la gente que está rezando.
Miren de qué año estamos hablando, 1902. Todos estos edificios que están frente a la plaza, aquí en la ciudad de Carcarañá, tienen esta estructura, pero 1902 estamos hablando. Forjadora de inmigrantes que han venido de Italia, la gran mayoría, suizos, como lo contaban. Bárbaro. Miren qué bonita el Palacio Municipal de Carcarañá. Hermosa también, respetando como todos los edificios de alrededor la estructura. Arriba tiene un reloj que no está funcionando porque no es ahora, son como el mediodía ya. Y acá nos encontramos con todas las placas conmemorativas en su homenaje al bicentenario. Frente a la plaza central de esta localidad. Acá nos encontramos con una escultura en madera. Siempre lo digo, qué bien mantienen las plazas en el interior del país. El monumento a la madre, el busto del general San Martín. Observen acá la plaza con los pañuelos blanco de las abuelas de Plaza de Mayo. Ahí nos encontramos con la iglesia, que recién la visitamos. Qué lindo que es Carcarañá. Loros. Y acá nos encontramos con el arbolito. Les recuerdo que estamos cerca de Navidad. La municipalidad y el pueblo rinde homenaje en su primer aniversario al marino primero Jorge Oscar Pacinato, fallecido en el hundimiento del crucero Ara Manuel General Belgrano, lucha por la defensa de nuestras Islas Malvinas. Y no sé si van a alcanzar a verlo ahí, en reconocimiento a todos los que participaron en la reafirmación de la soberanía nacional en la ciudad de Carcarañá. Bueno, vamos a seguir recorriendo. Les dejo las imágenes del arbolito de Navidad. Re lindo debe ser cuando se prende la noche. Los invito a mandarme imágenes, ustedes pobladores de aquí, de la ciudad de Carcarañá. Imágenes del arbolito a la noche. Espero recibir alguna. Bien, continuamos. Sigo derecho por acá. Esta calle, al final, te encontrás con el río. Dale. A la izquierda vas a tener el tajamar, que es del molino. Bien. Sí, les presento al intendente de Carcarañá. ¿Cómo es tu nombre? Buen día, Miguel Ángel Vázquez. Che, qué lindo tu pueblo. Sí, la verdad. Tu que pueblo, tu ciudad con alma de pueblo, diría sí, yo. Sí, seguro, esa es una ciudad, la verdad, hermosa. Muy especialmente donde están, donde está ubicada. Creo que es un centro neurálgico de uno de los lugares más hermosos
de la provincia de Santa Fe. Estamos a metros de la ruta 9, autopista, de la O12, la S26, en fin, estamos a 350 kilómetros de Córdoba, a 350 kilómetros de Buenos Aires. Tenemos un centro turístico de 32 hectáreas y la verdad que es una muy hermosa ciudad. ¿Ha crecido mucho en el último tiempo? No, se mantiene. Nosotros somos una ciudad más o menos de 18.000 habitantes. Tenemos un área industrial muy importante. Bueno, te digo, ahí están el molino, frigoríficos, en fin, una ciudad de gente laburante y la verdad que es hermosa. Nosotros estamos acá, llegamos a la intendencia hace 2 años y entendemos que Carcarañá es un diamante sin pulir. Totalmente, lo estoy viendo, lo estoy conociendo y la verdad que me sorprendió mucho toda la fachada antigua que tiene estos edificios alrededor de la plaza, esta plaza, frente al Palacio Municipal. Más de 100 años. Ahí enfrente tenés la iglesia, al lado tenés el museo y en la esquina tenés el Consejo Deliberante. Sí, lo mostramos al museo, la verdad que es hermoso el museo. Estuvimos hablando con la chica ahí también. Te recomiendo que vayas al Parque Sarmiento y te expliqué lo que hicimos en la entrada y lo que son las 32 hectáreas que tenemos en ese centro turístico, que creo que es el más grande que tiene la provincia de Santa Fe. Perfecto, vamos a conocerlo. Muchas gracias, señor intendente, por su tiempo. Vamos en búsqueda de unas imágenes que pienso que no muchos la deben conocer. Una represa. Un molino que hace su propia... Fíjense, ahí estamos en la vía. Su propia energía eléctrica con ese molino. Se encuentra aquí en Carcarañá. Le llaman Tajamar, me comentaban recién. Muchas gracias al intendente. Me orientó para que venga acá, llegar a este lugar. Vamos a conocerlo. Paisajes de nuestro interior, que por ahí mucha gente lo conoce por medio de este canal. Ahí tiene las primeras imágenes. Observen lo que es ese canal de agua. Y ahí funciona una represa para este molino aquí en la ciudad de Carcarañá. Thank you.
¿Cuándo iban a conocer una cosa así? Miren, este es un puente inglés sobre el río Carcaraña. En una oportunidad yo lo mostré, me acuerdo, en uno de los primeros videos que hice al principio de mi canal. Pero miren qué obra de arte recreada, y continúa siendo exactamente como cuando lo hicieron. Mide aproximadamente 30 a 40 metros. Bueno, quería empezar esta presentación en este lugar muy concurrido por todas las localidades vecinas. Sí, esta es la entrada. Y los voy a invitar a conocer el Parque Sarmiento de Carcaraña. Vamos a conocerlo. Escuchen los loros. Miren qué lindo espacio verde, mucho camino, tiene muchas hectáreas este lugar. El mantenimiento veo que es bárbaro. Como ven, muchos caminos, ahora vamos a ir a conocerlo. Tiene piletas, lugares para acampar. Motorhome, podés venir con tu carpa. Bueno, acá nos encontramos a la vera del río Carcaraña. Qué lindo río, este lo he conocido en varios lugares, desde varios lugares que he pasado. Aquí lo tenemos, qué imágenes lindas. Miren el pájaro. Y recuerde que estamos en el camping Sarmiento de Carcaraña. Vamos a bajar, se lo voy a empezar a mostrar para que lo conozcan. Y arrancamos aquí por el escenario. Es un lugar donde hacen muchos eventos al aire libre, me estaba contando la recepcionista. Siempre y particularmente en verano. Pero miren qué lindo escenario que tiene. Mucha música santafesina. Este es el escenario. Tiene una onda a anfiteatro. Observen cómo sube arriba. Vamos a seguir recorriendo. Thank you.
Bueno, continuamos aquí en el Parque Sarmiento de Carcarañá. Ahora les voy a mostrar el sector de las piletas. Esto pertenece todo al predio, o sea que cuando vienen, lógicamente por una entrada previa, valga la redundancia, tienen el derecho también a poder usar estas instalaciones. Como le estabas contando, se trabaja todo el año acá, tenés lugar para acampar, para venir a quedarte toda la noche. Miren qué hermosa la pileta. Tiene varias piletas. Con bañeros, lógicamente, que son los que cuidan. Es grandísimo el predio. Tiene cabañas también. Vamos a ir a verlas para que las conozcan. Pero es un lugar muy, muy... Aprovecho. Si te va gustando el video, ponele me gusta, suscríbete, activa la campanita, que es importante para que YouTube te avise cuando el video está arriba. Compartilo, entonces vamos haciendo que el canal se conozca. Te recuerdo que viajo por toda la provincia de Santa Fe mostrando los lugares, los pueblos, los parajes dentro de la provincia de Santa Fe y también de la Argentina. Este es el sector de entradas. Este es el sector de entrada, ¿cierto? Che, ¿de qué hora a qué hora funciona en la parte de la pileta? Hoy entramos a las 12. Ajá. Depende si hay gente hasta las 8. O si no, cierra antes. Ah, cierra antes. Los días que más concurre gente, que son los sábados, de viernes a sábado y domingo. Ah, viernes, sábado y domingo. Enfermería. Y acá está el sector de los baños. Y acá vas ingresando al sector de piletas. Les recuerdo que no hay gente porque, muy poca gente, sí hay en realidad, pero muy poca gente por el simple hecho de que estamos en un día de semana, hoy es martes, así que por eso se van a encontrar con que las piletas están así, pero me contaban recién que esto es impresionante, la gente que viene a este lugar los fines de semana, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, dejarle estas imágenes, seguimos recorriendo. ¿Y ustedes se dedican a hacer lo que el mantenimiento de todos los lugares? ¿Cómo es tu nombre? Luque Martín. ¿Y tu nombre? Ramón Solís. Che, chicos, ¿y esto? O sea que todos los parrilleros lo hicieron ustedes. Sí, sí. Todo mantenimiento, tema de construcción, todo. Hermoso, la verdad que... Ahí tenés, sí. ¿Y acá qué es lo que están haciendo? Un cantero para planta. Mirá vos. Che, pero los felicito, la primera vez que vengo al parque, hermoso. ¿Cómo es tu nombre? Ariel. ¿Tu nombre? Carlos. Bueno, son los chicos que mantienen el parque acá, hacen varias actividades. Vamos a tomar un tereré con el muchacho. Ese parrillero, ¿ustedes lo hicieron ahora hace poco? Sí, hace una semana.
O sea que, gente, pueden venir a visitar este parque. Miren los parrilleros gigantes que hay acá. Tiene una mantención increíble. Primera vez que yo visito este parque. La verdad que miren cómo está este parrillero. Buenísimo.